¿Cómo Abner Úbeda decidió ser portero? Pero para tirar un penal necesito un portero. ¿Qué onda, mucha? El día de hoy tenemos a Abner Úbeda. Acompáñennos. I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab. Abner Úbeda, gracias por atendernos. Esta entrevista te la hacemos con el objetivo de que la gente te pueda conocer un poco más. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la oportunidad y pues estamos a las órdenes en lo que se pueda, ya sabes. Contame, ¿cómo fueron los inicios de Abner Úbeda? Pues creo que tuve un inicio muy difícil, la verdad. Creo que como cualquier jugador, ¿no? Que pasa siempre obstáculos, pero creo que a la larga eso te sirve para darte cuenta de lo que estás hecho. Sí me costó mucho, ya que de pequeño no tuve la oportunidad que ahora tienen los jóvenes, ¿no? De pequeño mis padres siempre hemos sido escasos de recursos y pues costaba tener un par de zapatos, un par de guantes, que te llevaran al estadio era complicado. Y al paso del tiempo pues se fueron abriendo las oportunidades y gracias a Dios, siempre tomado la mano de Él, pues hemos crecido, hemos pasado los obstáculos que la vida nos presenta y así reducidamente pues todo se lo vemos a Dios, gracias a Él estamos acá donde estamos y agradecerle a Él por cada una de sus bendiciones. ¿Cómo Abner Úbeda decidió ser portero? Porque generalmente muchos quieren ser defensas, delanteros, pero son pocos los que deciden ser porteros. Y me daba cuenta que me gustaba tirarme, o sea, me daba cuenta cuando llovía y jugabas bajo la lluvia y todo eso, y tirarte así, resbalarte, eso me motivaba y me gustó, y eso pues me instó a seguir en esa posición, y pues ahora es la que mantengo hasta este momento. ¿Quién te regaló tus primeros guantes? Sí, que en paz descanse. El señor que me los regaló, su nombre es Elmer Granados. No olvido que él me regaló un par de guantes, un par de zapatos, cuando mis padres no tenían como para dármelos. No olvido ese momento en el cual desperté el otro día con los guantes puestos y pues eso pues son momentos muy, muy bonitos que no fácil los olvidas. ¿Dentro de tu carrera se da la oportunidad de poder jugar en Municipal? Sí, también creo que es algo muy especial. Antes veía desde mi casa los partidos de Liga Nacional, veía Municipal, veía Comunicaciones, a los equipos grandes y siempre me inclinaba por Municipal. Creo que es un equipo en el cual quería estar, en el cual me gustaría estar, deseaba estar. Y pues siempre me la creía y decía que en algún momento iba a tener la oportunidad de estar en un equipo grande o estar ahí. Y pues se me dio la oportunidad de estar en Municipal. Para finalizar, Abner, ¿qué representa para vos jugar en Selección Nacional? No, es un orgullo, es una bendición el estar acá. Es un gran privilegio. Creo que en Liga Nacional o en todas las ligas hay muchos jugadores que desearían estar acá. Incluso no jugadores, sino personas como aficionados que desearían estar acá, ¿no? Representando la selección, estando acá. Creo que es uno de los sueños que cada uno de los jugadores tienen. Bueno, ahora Abner, voy a hacerte una serie de preguntas rápidas y lo primero que se te venga a la mente es lo que vas a responder, ¿te parece? Bueno, intentemos. Bueno, fútbol. El fútbol representa para mí prácticamente mi vida. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado? Ya estuviera por grabarme de una arquitectura. ¿Cuál es tu género de música favorito? Me gusta la música relajante. ¿Cuál es la canción que ahorita no sale de la cabeza de Abner Úbeda? No sé, la verdad, no tengo una canción o una música en mi cabeza. Bueno, te salvaste porque la siguiente era que me cantaras un pedazo de esa canción. Menos mal, entonces, porque si para hablar me cuesta un poco, mírate para cantar, entonces. Menos mal, no dije nada. Bueno, esta es para que la penses un poco más. Si yo fuera tu hijo, explícame cómo se harían los bebés. A ver. Si yo fuera tu hijo, vengo y te digo, papá, ¿cómo se hacen los hijos?
Híjole, no sé, creo que recurriríamos a un video, no sé, la verdad. Tendríamos que buscar ahí en YouTube o no sé, que nos echara la mano, pero no sé, no encontraría cómo decirle. Bueno, algo lo inventaríamos, una manzanita, otra manzanita, pero obviamente tendríamos que ver la manera de sacarle su duda al niño. ¿Cómo se describe Abner U? No, me considero una persona muy accesible, sobre todo humilde. Por último, ¿qué significa la azul y blanco? Es algo que te eriza la piel, es una gran emoción, la verdad. Abner Úbeda, señores. Muchas gracias, Abner. Man, I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski. Something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free. So I grab...